está intacta. Algo es algo. ¡Venga, vámonos! Entonces entremos allí y soltemos esta cosa. ¡Cosas nos alcancen! ¡Marcus, responde! ¡Soy Dizzy! ¿Qué? ¿Ha escapado? Dizzy, adelante. Volvemos con el combustible. Será mejor que esperéis. La reina Mirra ha aparecido con su escarabajo de guerra. ¡Nos atacan! Oh, ¡mierda! ¡La vemos, Dizzy! ¡Agacha la cabeza y ve al tejado! ¡Esa zorra nos está siguiendo! ¡Eh, la reina se retira! ¡Pues vamos allí y ayudemos a Dizzy! Esperemos que grite y mantenga su palabra. Ja, más le vale. Ojalá Dizzy contenga a los guardias de la reina mientras tanto. Ha podido con cosas peores, como Scorch. Pero si le pasa algo, Griffin no tendrá tanta puta suerte. Marcus, estamos muy altos. Este montón de chatarra aguantará. Tendríamos más posibilidades si esas barcazas atacando. ¡A la izquierda! ¡Estamos rodeados!
se están separando. Estos cables no llegan al tejado, Marcus. Fíjate, aterrizaremos 3 pisos más abajo. Nos abriremos paso luchando. Vale, vamos a por Dizzy. Parece que Mirra ha dejado a su guardia. ¡Ven a bailar! ¡Lista! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Tenemos tu puto combustible! ¡Hemos terminado! ¿Qué habéis terminado? ¡Están muertos! ¡Mi gente ha muerto! ¡Hemos sobrevivido a ataques con martillos, a las larvas, a la puta guerra! ¡Parecéis vosotros y pierdo a todo el mundo! ¡Cabrones de la CGO! ¡Tras vuestro paso, lo único que queda es muerte, dolor y miseria! ¡Cabrones, hijos de puta! ¡Acabo de perder a mi puto hermano, ¿vale? ¡Lo oyes! ¡Mi hermano! ¡Tú! ¡Tu torre y toda esta puta emulsión! ¡Podéis iros al infierno! Ya zanjaremos esto en otro momento, Fénix. ¡Cuenta con ello, capullo! ¡Ja,
Llevemos el combustible al camión. Tenemos que encontrar un submarino. Marcus Fenix parece ser tan persistente como su padre, e igual de previsible. Si él vive, nuestra especie morirá. Aseguraos de que su emotiva misión termine aquí. Sí. ¡Locus! ¡Venera, Dizzy! ¡Ya vamos! ¡Cuidado! ¡Sujeta esa garita! Esto me servirá. Esto me servirá. Mierda, espero que no estén todos tan oxidados. Probemos en el siguiente hangar. No pasaremos el submarino por alto, ¿eh, Dis? No, no vas a tropezarte con él. Seguid buscando. ¿Qué coño es eso blanco que hay por todas partes? ¿Telarañas? Nunca he visto telas como esas. A mí no me parecen de araña. Seguro que pronto descubriremos qué las ha hecho. Dizzy, ¿cómo vamos a manejar un submarino nosotros cinco? Para eso estoy yo aquí.
¡Qué grande! ¡Joder! ¡Aniquiladlos! ¡Cuidado con la boca! ¡Se defienden con descargas eléctricas! ¡Dispararles el suficiente culo! ¡Funciona! ¡Toma eso! ¡Francotirador! ¿Qué otras sorpresas nos tendrán preparadas los Locust? Entonces, Hoffman tenía razón. Un submarino. Sí, y todavía está de una pieza. Miradlo bien. ¿Es eso? Pensaba que teníamos submarinos del tamaño de un campo de palizabón. Pero es justo lo que necesitamos. Con uno pequeño será más fácil colarnos en Asura. A veces el tamaño no importa. No tengas miedo de Dizzy, monada. Voy a echarte un vistazo y a ver en qué estado estás. ¿No los utilizaron en las guerras del péndulo? Ni puta idea, pero es muy útil para este trabajo. Ah. Marcus, vamos a necesitar algunos repuestos. ¿Ves el rotor? Totalmente rajado. Y luego está el combustible. No tiene nada. Vale, vamos a buscar los materiales. Bien, ¿qué es lo primero?